todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. Bueno, compritas de Teddy. Compritas de Teddy que por fin, no sé cuándo, no sé cuándo las han cambiado. Por lo menos en el Teddy que yo voy, que no es aquí en mi localidad, es una localidad cerca de mi pueblo. Y bueno, digo por fin han cambiado las bolsas, porque antes eran unas bolsas así azules, parecidas a las de IKEA, esas que son así muy largas, pero no tienen profundidad. Entonces, bueno, a mí no me gustaban nada. Y bueno, pues ahora las han cambiado. Yo a Teddy, bueno, pues hacía un montón de tiempo, no sé si un año, año y pico, que no iba. Y la verdad que, ya os lo he comentado alguna vez, no es una tienda que a mí me vuelva loca, porque creo que tiene fama de ser muy barata, barata, y bueno, pues barata un poco a medias, ¿sí? Hay otras tiendas más baratas. Pero bueno, fuimos eso, a esta localidad para, bueno, pues para ir a Aldi, que es donde está también, que no lo tengo en mi pueblo, para comprar, ya os lo enseñaré en otro vídeo, cosas de cosmética facial que me hacían falta y tal, y aprovechando que estábamos allí, pues le dije a mi marido, por fin vamos a Aldi, bueno, me fui yo sola, él se fue a otro sitio, la verdad que yo prefiero ir sola también. Y nada, he comprado esta vez cosas que me han gustado mucho. He tenido sensación de que he encontrado chollitos de estos que me gustan a mí, cositas bien de precio, cositas, algunas rebajadas, estas con mi etiquetita más baja, con bajada de precio, quiero decir. Y bueno, pues cosas interesantes. Así que quedaros que comenzamos. Bueno, pues voy a empezar. Hay un poquito de todo, ¿eh? Incluso cositas para mí. Hay cositas para mí sin ir buscándolas, ¿eh? Pues ya digo, todo un poco de improviso. Decir, oye, vamos a llegar, o voy a llegar, ¿no? A ver qué encuentro y tal, ya que estamos ahí, sábado por la tarde, tal, tal. Bueno, lo voy a sacar todo y voy a ir paso por paso. Hay un poquito, bueno, pues un poquito de lo que es limpieza, así en general, un poco de decoración, un poco de, bueno, pues de cocina. Un poco de ya pensando, pues un pelín, bueno, en Navidad, ¿no? Lo puedo poner antes, ¿no? Pero bueno, lo vais a ver, tengo aquí el ticket para que no se me olvide. De todas formas, esto tiene los precios marcados. Voy a guardar la bolsa porque es de Rafa y bueno, pues estas las puedo utilizar cuando vaya a comprar. Este es el ticket, me gasté en total, con todo lo que vais a ver, me gasté 20,30, 20 euros con 30 céntimos, ¿vale? A ver, no sé si se va a ver, 20,30, bueno, pues esto de aquí. Bueno, pues comienzo conforme salga, ¿vale? Comienzo con estas gomitas de pelo que, bueno, pues me gustaron mucho, vienen así como en color nude, así con hilo así de este de plata y en negro. A ver, un euro. Ahora os explico un poco lo de los precios. Esta es un euro, porque no tiene, bueno, pues precios marcados aquí abajo de España. Esta es un euro. Y bueno, están bien. Yo siempre me fijo que den bastante y que vuelvan a su tamaño original para poder apretarme bien la coleta, que no se me vaya aflojando. Tienen buena pinta, ¿eh? Me parece que, bueno, que están bastante bien de precio. Luego pajitas, me gustaron pues porque la pajita está normal, finita, no sé, no me acaba de gustar. Esta es como fuerte, ¿eh? Es de un plástico duro y bueno, la había también en rosa, creo recordar, creo, pero a mí me gustó más esta. Esta también un eurito. Y van, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, lo pone por aquí. 12, 12 pajitas. Luego de cocina también, pues me compré esta jarrita, que bueno, pues oye, me gustó mucho. Es así bastante grande, de la cantidad... No la veo ahora mismo aquí, a ver, no veo la cantidad. Bueno, pues es, ya veis, el tamaño es bastante grandecito. Y me gustó, pues porque así de cristal, taza grande de cristal, no tengo ninguna. Y aparte, lo que es el asa me parece muy cómoda. Esta es de la marca Luminar, que bueno, pues sabéis que es buena marca, que es conocida, y el precio es, cuando marcan dos precios, por ejemplo, pues este, si no se ve bien, a ver, es que aquí no se ve bien, aquí por ejemplo, bueno, ahora os lo enseño en otro artículo que se ve el precio más grande. Cuando marca dos precios, nos tenemos que fijar en el de abajo, que es el que corresponde a España. El de arriba, pues me imagino que será Alemania, porque Aldi creo que es una tienda alemana, creo, creo. No me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Bueno, pues tacita. Después me arrepentí, digo, tenía que haber cogido dos, porque me han gustado mucho, pero bueno. Bueno, más cosas. Os explico lo del precio. Esto, había como un par de cajas así, bueno, dos o tres cajas repartidas en toda la tienda con cosas así baratas con etiqueta roja.
Bueno, pues depende de la caja, estaba un precio o en otro. Este estaba a 1 euro. El precio original era, ¿veis aquí? Cuando marca más de un precio, aquí, por ejemplo, ¿veis? En euros me refiero, cuando marca más de un precio en euros, no es este de arriba, es este de aquí, el que corresponde a España, ya lo marca aquí. Varios países, entre ellos está la E, que significa, bueno, pues España. ¿Vale? O sea que el precio no era 2,50, era 2,75. Y estaba a 1 euro. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una bolsita, la vamos a abrir, yo ya la vi allí porque había una abierta. Es una bolsita así nevera. Me parece muy práctica, sobre todo pues para verano, para bueno, pues cuando nos vamos a la piscina o nos vamos por la tarde, por ahí a pasear y tal, pues oye, te llevas cositas así fresquitas, oye, un día que vayamos a la playa. Bueno, pues esta neverita no tiene mucho chiste, es muy normalita, lleva las asas aquí, la tapita, el material este para el frío, y bueno, pues no es que, bueno, la cremallera, no tiene ningún chiste, ¿no? Pero oye, me parece que por 1 eurito, pues está más que bien, es una medida, pues oye, que caben bastantes cosas, ¿eh? Así que me gustó mucho. Esta la había también, no sé si era en rosa. En rosa, pero un rosa así, bastante... Ay, bueno, sin darme cuenta he cogido así esto que va a juego. Era un rosa bastante llamativo, o naranja, bueno, un color así, flúor, bastante llamativo. Pero a mí me gustó más este verde agua. Bueno, ¿qué más? Cogí de cara a Navidad, o no, ¿no? Para tenerlo, bueno, pues oye, por si yo quiero, pues no sé, de fondo, cuando grabe, por ejemplo, no aquí en la cocina, pero igual en el salón o en mi habitación... Pues bueno, de fondo, estas lucecitas que estaban a 3 euros y me parecieron muy monas, son así como de perlitas, no sé si se llegará a ver cuando edite el vídeo si se ha enfocado bien. Y bueno, pues pone por aquí atrás, pone la medida, lo digo por si os interesa, pues que os fijéis por aquí abajo, por atrás no, por abajo, que os fijéis. Esta es de 1,80, 1,80, 1,60, 1,80 creo que pone. Y bueno, lo voy a abrir para enseñaroslo, porque esto sí que lo vi así solamente en la caja, esto no había ninguna abierta. Y bueno, el precio, a ver, ¿cuál era el precio? Marcaba 3 euros, pero era 3,50. Marcaba 3 euros, me refiero arriba, es que claro, este está muy chiquitito. Aquí marcaba 3 euros, pero lo que os he dicho, nos tenemos que fijar en el de abajo, que es el que corresponde a España y a otros países, ¿eh? No solo a España. 3,50, a ver, bueno, pues son luces LED de estas que van con pilas. De estas, lo pone por aquí abajo, en rojo, luz LED. Bueno, pues estas de aquí, a ver que las abra. Es porque, bueno, pues... Ah, estas también las había en color... ¿Qué color? Color como doradito, nácar, así... Y en rosa, un rosa palo muy bonito. Estuve dudando en cogerlas en rosita, que también me gustaba. Y a ver si no me la cargo, es que el hilo es tan finito. Bueno, voy a sacar así un poquito para que lo veáis. Bueno, ¿veis? Ahí viene así liado. Bueno, ¿veis? Es así como perlitas, y bueno, es que no lleva pilas, si no lo pondría para probarlo, pero bueno, ya lo veréis, ¿eh? En algún vídeo, o ya lo pondré en otro vídeo, ya lo sacaré para que lo veáis, por si os interesa de cara a Navidad, ¿vale? La verdad que es muy mono, y bueno, pues por el precio la verdad que está bastante bien, me gustó bastante, y ya digo, estuve dudando en cogerlo en rosa nácar o así, al final, bueno, pues lo cogí así que creo que combina muy bien con todo. Bueno, continúo por este bote así, bueno, pues de decoración, ¿veis? Lleva así la cuerda esta así de esparto, con dos nuditos aquí, y bueno, pues nada, esto es un plástico, este valía 2 euros, el precio, bueno, pues es su precio original, pero en España es el de abajo que es 2,30, 2,30, no sé si se estará viendo bien, 2,30, bueno, pues esto, por ejemplo... Con esto dentro, así abierto, lo que es abierto para tapar un poco lo que es el cacharrito este con la pila, ¿no? Todas las perlitas bien abiertas, bien pompositas y tal. Puesto aquí encima así de una forma, pues que no se vea lo de la pila encendido, creo que
que quedaría muy bonito como decoración, ¿eh? Sobre todo pues para Navidad y todo esto. Y nada, me parece que por 2,30 € creo que era, sí, 2,30 € pues oye, mis muebles así un poco, del salón son así un poco rústicos, de mi cuarto también, ¿no? Pues creo que combina bastante bien y bueno, pues es un cristal bueno y no sé, por lo menos a mí me gustó. Luego, bueno, bayetas, ya digo que es un hall así un poco variado, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, bayetas que, oye, pues siempre va bien y renovando. Y estas son tres de microfibra de 30x40, no son muy grandes. A mí tampoco me gustan las bayetas muy grandes. Y precio original era 2 € y aquí en España 2,30. Y bueno, pues me parece, no las he probado. Estos son los tonos en verde así agua, en este azul, un azul así, bueno, azul petróleo creo que es, y en gris. Creo que es de esta microfibra que seca bien la superficie, porque ahí no todas van bien. Creo que esta va a ser así, por lo menos es la sensación que me da. Bayetas, la verdad que hay bastante variedad, ¿eh? En Aldi. Ay, en Aldi, no, en Teddy. La verdad que está muy bien. Bueno, pues bayetas por aquí. Luego, ya llego a... Ah, no, me queda otra cosita. Es que quiero dejar para el final lo de Mía, que es, bueno, sobre todo una cosita muy original que me ha... Bueno, nos ha gustado bastante. A mi marido y a mi hijo también les encantó. Bueno, este esmalte, el precio creo que era 1 €, no lo pone, pero creo que me costó... Sí, sí que lo pone aquí, 1 €. No se va a ver porque es muy chiquitito y con el foco no se ve, pero me costó 1 €. Es, bueno, a ver, es como un dorado nácar, no dorado, es como un rose gold, así muy bonito, de lejos se ve mejor, es que claro, si lo acerco se ve como muy clarito, de lejos se ve mejor. Y bueno, a mí estos tonos me gustan, el que llevo por ejemplo es como nácar más clarito, bueno, pues este es más rose gold, es muy bonito y bueno, pues a ver qué tal, ya me las, para los próximos vídeos y tal, ya me las pintaré un día las uñas, y os lo enseño, es bonito, por 1 €, oye, si va bien, pues bien, ¿qué más queremos? Luego, una mantita para Mía, que, bueno, pues también, bueno, yo ya le compré, ya os la enseñaré, una mantita, se la compré en un bazar chino, una mantita de estas así, gorditas, súper amorosas, gorditas, que abrigan, pomposas, no me acuerdo la medida, pero bueno, ya os la enseñaré. Es en granate, en color burdeos, y por la parte de dentro es así de borriguito, de este así gordita, una manta gordita, para ponérsela en su camita para cuando llegue ahora más el frío. Pero vi esta y el precio me pareció muy bueno, y bueno, pues también me gustó, así es bastante suave y tal. Digo, oye, pues para si le pongo esa mantita burdeos que le tengo comprada debajo, para que esté más blandita y tal, más calentita, pues esos días que hace tanto frío, pues para ponerle encima esta. No la quería en rosa, porque su camita es rosa, pero es que no la había de otro color, solamente esta. Y bueno, ahora os la enseño. A ver, la medida es de 70x100, 70 por 1 metro. Y el precio original es de 2,30 €, o sea que no me parece mal. Os la voy a abrir para que la veáis. A ver, es esta de aquí. ¿Veis? Así en rosita y bueno, pues tiene algunos dibujitos así de casitas, de huellas de perro, de huesos. ¿Veis? Bueno, pues nada, esta de aquí. Es una mantita, es finita, lo digo, oye, por quien tengáis mascotas y os interese, pues bueno, es finita, no es muy gorda, es finita. Pero esto, bueno, pues para echárselo ahí así y se queda tapadita, ¿eh? Porque ahora si algún día cacho un poco más fresco y a lo mejor yo he tenido las ventanas abiertas porque he fregado, porque se ventilara el piso y tal... Pues le he puesto otra mantita encima, me daba la sensación de que hacía frío, ¿no? Y bueno, pues ella, el rato que está así durmiendo, se deja la mantita. Bueno, pues esta mantita, por 2,30 € me parece súper compra. Y ahora, compraza, pero vamos, pero que es que me ha parecido súper bien de precio. Le queda un poco estrecho, a Mía, es para Mía, para mi perrita. Pero bueno, mi suegra, que ella sabe coser bastante bien, a ver si se lo puede arreglar de alguna forma. Esto es, bueno, a ver, os digo lo que es. Esto es un tipo así como chubasquero, por dentro es así de esto que abriga, como de forro polar, y por fuera es chubasquero, esto no le cala el agua si llueve. Entonces esto es para cuando tengamos que ahora en otoño, invierno, primavera, cuando llueva, que tengamos que sacarla rápido, hombre, si llueve mucho, mucho no, pero si está así chispeando, cayendo gotillas,
O que no llueva, simplemente que haga mucho frío, ¿no? Sobre todo a primera hora, porque yo la saco a hacer pipí y tal, pues la saco pues a las 7:30, entre 7:30 a 8, entonces es muy temprano. Y bueno, pues eso, esto va así, esta es la parte del cuello, ¿veis? Y esta es la parte de abajo de la barriguita. Bueno, y ese es en gris plata, en gris clarito, es verdad que es muy soso. Lo había así, en gris más oscuro, os lo enseño por si os interesa. Es que el precio, cuando os diga el precio, ¿dónde está el precio? Este, vale. Ah, es que si sí, tiene la etiqueta quitada porque se la quitamos para probárselo. Aquí, esto era de lo otro, este es el precio. A ver, ¿veis? Que viene aquí el dibujito. Bueno, pues el precio original 3 euros y aquí en España 3,50. 3,50 y el material os puedo decir que es bastante bueno, ¿eh? Impermeable por dentro de forro polar, que esto le, oye, pues le abriga y le protege de, pues, más aire, de la lluvia y todo esto. 3,50, lo digo pues porque yo esto ya más o menos lo había mirado en los bazares chinos y valía el doble. O sea que es que cuando lo veo digo, ojo, es que no me lo pienso, es que me lo llevo. Lo malo, pues que le queda un poquito estrecho de aquí, de la tira esta. Esto es con velcro, ¿veis? Bueno, pues le queda estrecho. Y entonces, bueno, pues nada, lo que os decía, como mi suegra ella sabe coser bastante bien, pues a ver si aquí a los laterales le puede poner un poquito de goma que estire o lo que sea. Porque nada, es un poquito así lo que le falta para que le quede bien, para que le abroche. Así que, oye, ya teniendo este no le voy a comprar otro, porque además es que este me gusta. Y a ella le queda bien y bueno, pues nada. Por si os interesa. En el Aldi que está, y bueno, pues este, permeables de estos, no hay un gran surtido de colores, había este y en gris así oscuro, con al revés, con la letra más clarita, no hay un gran surtido, pero bueno, creo que queda bien tanto como para perrito como para perrita, y bueno, pues nada, por si os interesa, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta aquí las compras, nada, ha sido nada, poquitas cosas, porque ya digo que habíamos ido al día por cosas, ya os las enseñaré en otro vídeo. Y nada, y le dije a mi marido, ay, es que me apetece llegar a Teddy, que hace mucho tiempo que no voy, bueno, pues mucho tiempo, como año y pico. Y ya digo que yo no soy muy pro de esta tienda, porque considero que no es tan barata como la gente dice, ¿no? Pero oye, es verdad que antes de ayer, que fue, hoy es lunes, voy a intentar subirlo esta misma noche, porque bueno, tampoco tiene mucha edición, así que voy a intentar subirlo esta misma tarde-noche. Por si os interesa algo, ¿vale? Os gusta algo, que bueno, pues que sepáis que ahora mismo, que es reciente, que es comprado de antes de ayer, que está en tienda. Había como dos pasillos o así, o pasillo y medio de decoración de Navidad. Estas, por ejemplo, las bolitas estas, las luces LED que he comprado, son para, estaban en la sección de Navidad, pero bueno, que nos pueden servir pues el resto del año como decoración, simplemente. Y nada, que quien queráis comprar, así que seáis de comprar mucho adorno de Navidad y tal, pues oye, os podéis ir adelantando porque hay muchas cosas. Bueno, pues nada, me despido, espero que os haya gustado estas cositas, ya me decís, y nos vemos en el próximo, como siempre. Chao.